winners of Uni de las Americas. Carlos! Yeah, brother! Estamos acá, brother! ¡Oh, la la! Por fin, ¿no? Igualmente, papá. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link them to the way. Carlos no vino. No vino. Estaba cansado. Been a little too nice to you. Carlos! Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? ¿Bien? Dos ganadores aquí. ¡Yay! ¡Uni de las Américas! En San Francisco. Y mira, ¿qué tenemos aquí? Eso es un regalo del equipo, ¿no? De todos nosotros. Eso es mi jabón favorito, es 100% orgánico y viene de aceite de menta, de peppermint. Entonces eso te puedes usar por tus baños. Aquí es chocolate para darte energía y porque la vida es dulce, tú sabes. Con almendras y sal del mar para alimentarte. Y aquí tenemos mentas para las entrevistas y reuniones importantísimos que tenemos esta semana. Y eso es tu habitación. Bienvenido. Aquí estamos con Carlos Morales de Guatemala, el segundo ganador de la convocatoria Brian Rasher Global Uniendo las Américas. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos súper felices que estás aquí. Jaina Master, gracias, que está aquí. Este producto está cambiando y va a cambiar el país de Guatemala. Y estamos muy emocionados por tenerte aquí en el Silicon Valley. Muchísimas gracias. Después de muchos meses estamos hablando y creo que tú eras uno de los más jóvenes que se inscribieron en la convocatoria y me encantó tu proyecto. Y quiero hacerte algunas preguntas aquí, claro, para que la gente pueda conocerte un poquito más y tu producto un poquito más. Número uno, ¿quién eres tú y qué es Jaina Master? Okay, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de estar acá con ustedes. Con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Morales, soy estudiante de computación en Guatemala y soy el cofundador del proyecto Jaina Master, junto con mi socio Rafael, que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero nos está escuchando y nos está apoyando desde Guatemala. Él está con nosotros aquí en espíritu. En espíritu. Y, básicamente, el producto Jaina Master lo que trata es resolver la problemática de Guatemala con respecto a la irregularidad que existe en el servicio de agua, ya que el agua es un recurso escaso en Guatemala, entonces las personas no tienen acceso a este recurso todos los días y a todas horas. Entonces las personas tienen que llenar recipientes para tener agua disponible durante todo el día. El problema que esta irregularidad presenta es que las personas tienen que invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para recolectar agua, ya que no en todos los sectores de Guatemala el agua llega a la misma hora. Hay lugares donde el agua solo llega en la madrugada, entonces las personas tienen que levantarse muy temprano para llenar sus recipientes y el resto del día no tienen agua. Hay otros lugares en donde la gente no sabe a qué hora llega el agua a sus hogares, entonces tienen que estar revisando constantemente a qué hora llega el agua para poder capturarla. También sucede bastante que hay mucho desperdicio de agua porque cuando no hay agua las personas dejan el chorro abierto y como no se dan cuenta, cuando después llega el agua hay un rebalse, entonces se desperdicia mucha agua y las personas tienen que estar limpiando sus hogares, ¿verdad?, donde se derramó el agua. Entonces lo que trata Jaina Master básicamente es brindar un sistema automatizado a estas personas, porque lo único que deben hacer es conectar Jaina Master al chorro y ponen el dispositivo en el recipiente que quieren llenar. Entonces ya ellos ya no necesitan madrugar, ya no necesitan esperar el agua, porque Jaina Master va a llenar automáticamente sus recipientes. Cuando este esté lleno, Jaina Master corta el flujo del agua para que no existan rebalses y las personas tengan siempre agua disponible sin que ellas estén presentes en sus hogares. Entonces esto le da libertad a las personas porque ya no tienen que estar esperando el agua. Pueden levantarse a la hora que quieran, pueden ir al mercado a comprar frutas tranquilamente porque no tienen que estar esperando a que llegue el agua. Y lo más importante de este dispositivo es que no utiliza electricidad.
Entonces puede utilizarlo cualquier persona, media vez tenga una conexión a un chorro de agua potable disponible en sus hogares. Y me imagino también, ¿puede verlo? Claro. Me imagino también que eso puede ayudar mucho porque la gente puede ir a trabajar, ¿no? Exactamente. No tiene que quedarse en su casa esperando la agua, uh-huh. pueden irse a trabajar y pueden usar eso para eso también. Es muy, muy impresionante. Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito de qué representa esta convocatoria para ti como un ganador. ¿Qué representa para ti y para tu país? ¿Y qué significa para ti para estar aquí con nosotros, aquí en el Silicon Valley de California, con tu producto, con tu innovación, con tu sueño? Es bastante increíble para mí porque yo estudio computación y siempre mi sueño ha sido venir a Silicon Valley por el tema de tecnología. En mi universidad todos los años organiza un viaje a Silicon Valley para conocer empresas de tecnología, pero lamentablemente esto es bastante caro, ya que yo estoy como parte de una beca estudiando en la universidad, entonces no tengo el dinero suficiente para poder pagar este viaje. Entonces, gracias a este proyecto y a tu convocatoria, estamos acá en Silicon Valley. Entonces, se cumplió mi sueño de venir acá y aún más venir a representar al proyecto de Namaster, que va a cambiar la vida de millones de guatemaltecos y de personas en más áreas de Latinoamérica, porque no solo en Guatemala tenemos este problema del agua. Entonces, para mí es un sueño cumplido y una meta doble, ya que tenemos la oportunidad de presentar Llena Master, acceder a mentoría y a muchos recursos que tenemos acá, que obviamente no tenemos en Guatemala, pero creemos que con esta ayuda que nos van a brindar, podemos potencializar de manera gigantesca lo que es el desarrollo de Llena Master. Excelente. ¿Y qué palabras tienes para todas las personas que te están mirando en este momento, en este video? Emprendedores jóvenes, emprendedores no tan jóvenes, emprendedores de cualquier parte del mundo. ¿Qué palabras tienes como ganador? Creo que lo más importante que he aprendido a lo largo de este tiempo trabajando en el proyecto de Namaster es que lo que nos falta es iniciativa, porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero pensamos que el dinero es un recurso que nos limita. Entonces, creo que el mensaje que tengo para las personas es que el dinero, la verdad, no es importante al inicio. Es importante porque nos sirve, obviamente, como recurso, pero cuando tenemos una buena idea y le metemos bastante trabajo y pasión a lo que hacemos, el dinero llega. Entonces, nunca hay que ver el dinero como una limitante para emprender. Uno puede encontrar una necesidad que va a ayudar a muchas personas y los recursos van a llegar. Personas como tú con convocatorias para potencializar los proyectos llegan. Entonces, los recursos, la verdad, no es una limitante para las personas. Tampoco es la edad. Yo tengo 22 años, soy estudiante, tengo un trabajo y aún así le dedico tiempo a Llena Master. Entonces, también creo que es parte de iniciativa de uno como persona y querer hacer la vida de los demás un poco mejor. Excelente. Y mi última pregunta es, ¿qué es tu meta esta semana? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo te sentiste cuando ganaste? La primera sensación fue saber qué es lo que íbamos a hacer, porque tenía una curiosidad inmensa en saber qué es lo que vamos a hacer esta semana. La verdad lo ocultaron bastante bien porque no tenemos aún idea sobre lo que vamos a hacer, pero sé que lo que hagamos va a ser grandioso. Entonces vengo con una actitud de aprovechar al máximo cada oportunidad de representar al proyecto y a Guatemala de la mejor manera posible y aprovechar cada oportunidad que se nos presente para construir un mundo mejor. ¿Y cómo te sentiste cuando ganaste? Wow, fue una sensación increíble. La verdad no me lo esperaba. Estaba yo en la universidad estudiando cuando me llamaste y lo primero que pensé fue que tenías alguna duda del proyecto, que tal vez no se había entendido o que tal vez, no sé, tenías curiosidad de saber algo más. Entonces yo me preparé como más a explicarte qué era el proyecto y por qué iba a ayudar a las personas. Y de repente me diste la noticia de que éramos uno de los ganadores y fue como un balde de agua fría que me cayó encima porque no me lo esperaba, la verdad. Entonces, me puse muy feliz y muy agradecido primero con Dios, con mi familia y también muy felices con Rafael porque él es parte importante de este proyecto. Entonces, estamos muy felices de estar acá y queremos aprovechar al máximo. Excelente, excelente. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Y vamos a tener una semana muy, muy chévere. Gracias a todos de ustedes que están mirando nuestro proceso. Aquí estamos con Carlos Morales de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, a San Francisco, California.